Pocho era y es una hormiga. Pero una hormiga muy, pero muy especial. Exploradora y a la vez obrera, altamente calificada, sin mencionar, por supuesto, las tareas de organización interna de los hormigueros y las vinculadas con la capacitación de nuevos líderes comunitarios. Nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Pocho exploraba y señalizaba los caminos que recorría para que todas las hormigas honestas, dignas y luchadoras se fuesen encontrando, compartiendo sus conocimientos, sus experiencias en la construcción, sus fuerzas y todas las reservas que empezaron a guardar cuando el rey de los hormiguicidas pronunció aquello de que hay que pasar el invierno mientras aplicaba el plan del invierno eterno. Allá en Concepción del Uruguay, de chiquito le decían Chicho. Lo llamábamos siempre Chicho. Incluso ahora, cuando comentábamos lo que ocurrió, siempre Chicho. Y es una forma de llamarlo así del secundario, no sé de dónde salió el nombre de Chicho. Chicho, eso fue en Don Bosco, ahí. Pero yo creo que eso de Chicho era porque él era muy duro para jugar al fútbol. Y después le pusieron Pocho porque militaba en la JP. Y sabía muy bien por qué el significado de Pocho, porque él, siendo adolescente, militaba en el Partido Justicialista y en todas sus palabras y discursos siempre estaba presente el Pocho Perón. Si le decía Pocho no se enojaba, pero si le cantaba la marcha peronista, sí. A él le gustaba que le digan Pocho, sí. Y sobre todo le gustaba, me parece, por lo que él le daba de trasfondo de ideales, lo que significaba para él, ¿no? Más allá de Perón, era todo el ideal que significaba la justicia social, la preocupación del campesino, del más pobre. Dado que él era alguien que provenía de un ambiente rural, de una familia muy trabajadora, muy trabajadora. El invierno eterno no existe, si despertamos se va, andaba gritando y predicando el Pocho con su bicicleta. Podemos y debemos construir la primavera. Para eso usaba su garganta y su sangre, esta hormiga ciclista que pedaleaba y pedaleaba bajo la lluvia, contra el viento, cagándose de frío, de calor y de risa, hasta llegar a la otra punta del camino, que para él era apenitas el inicio de otro y otro. Yo creo que Claudio fue una excepción para un chico de su edad, porque no era un desubicado frente al grupo, pero sí, además de lo que un joven de esa edad podía dar, él buscaba otras cosas. A él le gustaba pasar el rato, estar con los otros chicos, como la mayoría de los chicos les gusta. Él dibujaba mucho los vikingos, jugábamos a dibujar el vikingo, pero en dibujo. La guerra de vikingos era un poco buena. No sé en qué consistiría, pero muy vago, así, ¿viste? Y de pelearnos no. Era más lo de compartir los ratos de juego, qué sé yo. En todos sus amigos y, bueno, las personas que lo conocimos, en los jóvenes, yo creo que no hay ninguno que no haya quedado con algún recuerdo lindo de él, aparte un hombre que nunca confrontaba. Lo podría definir como una persona que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y se destacaba por su sencillez, su espíritu de colaboración. Confrontaba en el sentido de,
buscar pelea o mostrar enojo. Él siempre, en sus estados de ánimo, siempre estaba igual. Por ahí uno no sabía lo que pasaba por dentro de él. A lo mejor le pasaba algo doloroso, pero él no lo manifestaba. Y bueno, siempre estaba haciendo cosas, dedicando su tiempo a actividades de la iglesia, actividades políticas también. Y él fue uno de los que nos invitaba a participar de los centros de estudiantes. Pero siempre con esas inquietudes, diríamos, que respondían a su forma de ser. Luego puedo testimoniar la alegría con que un día nos comunicó que se iba al seminario. Pero ella me había dicho, mira mamá, van a entrar un montón de chicos en el seminario, 7 me parece que son. Y yo empecé a escuchar una voz todo el día. Claudio va a entrar al seminario. Y yo decía, estoy loca. ¿Cómo va a entrar al seminario si no dijo nada? El nosotros de Pocho era un nosotros mucho, pero mucho más grande que el que podamos pensar y recorrer en auto o en tren. No se limitaba a las hormigas negras, rojas, cumbieras, tangueras, grandes, medianas, pequeñas, diestras, zurdas, chuecas, no. Él creía en un mundo construido por hormigas granito a granito, donde pudieran vivir cómodamente caballos, grillos, perros, abejas, abogados, unicornios, dentistas, elefantes blancos, psicólogos, pastores alemanes y de los otros también. Y también tenía un plan secreto para vegetarianizar a los hermanos carnívoros e insectívoros, especialmente a los osos hormigueros, que con la excusa del neoliberalismo, el fin de la historia y la cadena alimenticia colaboran con el exterminio de hormigas. Ni siquiera el seminario lo pudo contener y lo pudo entender. Nosotros estudiamos profesor de ciencia de la educación y filosofía. Así que Claudio también estudió eso. Y él 6 meses antes de terminar y de recibir el título, él se retiró, ¿no? Pero bueno, siguió estudiando, ¿no? Y con el tiempo él después terminó la carrera. Él era salesiano, seminarista, pero no para ser cura. De ahí se explica por qué, solamente hacen los votos de pobreza, castidad y no de obediencia. Y que él había planteado dentro del instituto donde estaba la necesidad de ir más tiempo, no solo un fin de semana, un domingo, sino que tal vez instalarte ahí, estar más tiempo con la gente, compartir. Pide permiso para irse a la villa, vivir a la villa, y los salesianos le dicen que no. Y cuando le dijeron que no a esa petición, de ese pedido, es cuando él decide salir. Entonces le decía a mamá esto, porque ahí le decían, no, ya vas a tener tiempo para hacer todo eso. No, no se puede esperar, no puedo esperar tanto tiempo. Hay gente que no puede esperar. Es decir, la gente no puede esperar tanto tiempo. Y ahí decide tomar sus cosas y se va. Y bueno, ahí es cuando sale del seminario y bueno, se fue a vivir a Rosario. Encuentra un aliado en el cura que lo acompaña en la villa, ¿no? Que es un joven, es un viejo joven, un joven viejo, no sé cómo es. Pero es el que venía tal vez con ciertas inquietudes que hacían a un volcarse en un espacio como este, y a lo mejor en el seminario le habrá parecido que no salía la cosa por ahí. Y en lugar de volverse a su tierra Entre Ríos, se quedó en un rancho aquí de la villa. Invitaron a los chicos del grupo acá al barrio, que eran chicos de un grupo, y había pibes de otros barrios así, y se paraban, se presentaban con el nombre y de qué grupo eran. Y bueno, los pibes acá no tenían nombre. Y bueno, se paró el Pocho y dijo, yo soy Claudio de La Vagancia. Y ahí quedó La Vagancia. Sí, La Vagancia es un grupo de jóvenes que empezó siendo un grupo de adolescentes, que nos juntábamos, o sea, para hacer cosas juntos, o sea, no había actividades para hacer, propuestas para hacer entre los adolescentes, entre los jóvenes ahí en el barrio, ¿no es cierto? Ahí en la villa. Siempre fue un espacio de encuentro, de comer guiso, de encontrarnos. Capaz que vio cosas en nosotros que por ahí, se podía, digamos,
que nosotros podíamos llegar a realizar. Nos empezamos a juntar primero para hacer algún campamento, para ir a la Florida los domingos, para hacer torta frita, tomar mate, charlar, escuchar música. Los pies de este compañero seguirán pedaleando por el lugar. Lo mataron, llegó hasta el cielo por las manos negras del capital. Los pies de este compañero han pisado, vivió en el barro y a su vida lo asesinaron. En el corazón del joven renacerá. Los pies de este compañero llegó al barrio hace tiempo. Toda su alegría llena de colores. Junto a nosotros su fuerza dejó. Nos muestra el camino, San Pocho de Ludueña. Tu lucha vivirá. Pocho no reclamaba comida para él. Estaba usando su garganta, como siempre, para predicar que el invierno eterno es un verso, que podemos y debemos construir la primavera, y exigiendo a viva voz a las hormigas que andan con armas y sin memoria, las que visten uniformes color azul mercenario, que es el color más triste de todos, que dejasen de matar y reprimir a quienes deberían estar defendiendo. La garganta de Pocho era para eso, para intentar lo que para otros es imposible. Y ahí fue el disparo, no fue a la panza. A la pancita va cuando pedís comida. Cuando gritás por los otros, va a la garganta. Y había un ministro de gobierno, Lorenzo Domínguez, que había exigido que cualquier tipo de protesta social tenía que ser reprimida con balas de fogueo. Entendemos nosotros de la comisión que la policía no actuó en forma espontánea, ni que cada policía hizo lo que quiso, sino que respondieron a órdenes concretas, que la forma operativa fue la misma en toda la ciudad. Increíblemente, Lorenzo Domínguez declaró después de los sucesos de diciembre de 2001 que Enrique Álvarez, que era titular de Seguridad Pública de la provincia, había ordenado a la policía que también había que reprimir con balas de plomo. Según los informes médicos, las autopsias, todos fueron muertos por balas policiales. Lorenzo Domínguez no fue llamado al juzgado provincial para declarar esto que hizo ante la comisión ad hoc, ni tampoco Enrique Álvarez, ni tampoco el responsable político de toda esta masacre, que fue Carlos Alberto Reutemann. A Pocho lo mató un cana en su lugar de trabajo. Y si analiza la historia de la 12, va a ver la cantidad de chicos que no conocieron la 12 gracias a Pocho. We'll be right back.
Pocho era el taller de alas de colibríes que canta Silvio. Era un horno de pan, era el principito. Parecía una carpa para dos personas, pero cuando lo conocías era un camping 50 estrellas. Era un despertador, un multiplicador de panes y guisos, un santo. Era como Cristo, como el Che, un amigo, un hermano, un compañero, el compañero. Era como un padre. Era el mate cocido calentito para el alma. El espejo para ver todo lo que nos falta comprometernos. Un Quijote en bicicleta que no perdía el tiempo con los molinos de viento. Era el chef guisero de la solidaridad y la cebolla. Era el puente, el durazno y el país de Benedetti, pero las tres cosas juntas. Era la chata que te levanta en la ruta después de hacer 10 horas dedo. Era todo eso. Y no se fue. Lo fueron. Lo mataron. Lo fusilaron, lo empalaron, lo crucificaron como al otro flaco que nunca anduvo en bicicleta. Los mismos de siempre. Los mismos que asesinaron, torturaron y desaparecieron a toda una generación de hormigas. Y ahora andamos con el Pocho por las calles, cargándolo en las pancartas porque se quedó sin sangre de tanto hacer el amor, como dice Barón. El trabajo de hormiga es lo que realmente va a llevar adelante la solución, si hay alguna, de este país. El trabajo de la gente, el trabajo de los lugares comunitarios, las asambleas populares, por ejemplo, también es un trabajo de hormiga, ¿no? Y la lucha que se lleva adelante acá en Argentina también es un trabajo de hormiga, porque en todas las luchas se gana y se pierde, pero da la sensación de que el trabajo de hormiga, de la lucha por los derechos humanos, es muy importante. Así que, bueno, tendríamos que imitar un poquito a las hormigas. Ellos, estos delincuentes, estos asesinos, los dejan mal parados. En el caso de mi hijo ha habido pruebas muy claras. Ellos trataron de inventar un montón de pruebas en contra, pero que se han descubierto de que era falso. Falsificaron documentos. Que dice que una red de hormiga puede más que un elefante. Y lo que hacemos es comparar a las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias de las bases, con el elefante que sería el sistema. Amenazas e intimidaciones a familias, a familiares de las víctimas y a testigos. Caso Campos y Acosta. Fabricación de causa penal a la víctima. Lepratti. Falta de preservación del escenario del hecho, imposibilitando la realización de medidas probatorias esenciales. En tamaño, creemos que sí es así, o sea, el sistema es mucho más grande que esas organizaciones. Pero creemos que si esas organizaciones se suman o se unen, es posible que podamos más que ese elefante. ¡Se viene el hormigazo! ¡Paso, paso, paso! ¡Se viene el hormigazo! ¡Paso, paso, paso!
hay muchísimas hormigas. Y lo bueno es que nos vayamos encontrando, que nos vayamos uniendo, que nos vayamos conociendo, el intercambio, juntarnos nosotros y empezar a transformar primero nosotros y después a los demás, ¿me entendés? Con esa energía que tenía él, muy humilde, muy callado. Me hubiera gustado conocerlo más, pero bueno, hay muchos pochos, hay muchos pochos. Con lo cual es algo maravilloso, porque eso significa que Pocho Lepratti sigue pedaleando hoy por el mismo camino que pedaleaban aquellos que soñaban con una sociedad más justa. Y esa síntesis entre los asesinados del año 2001 y los desaparecidos de los años 70 significa que, a pesar de que lo mataron físicamente, los sueños y las ganas de caminar y de recorrer el mismo sentido de crear un mundo con justicia sigue estando vivo en los que hoy ven ejemplo en los que no están. Ven ejemplo en los desaparecidos y ven ejemplo en Pocho Lepratti. Eso sí, no era de los que se van así nomás. No te lo decía directamente, pero algo picando dejaba el muy guacho. En las chapas del techo de la escuela, donde lo crucificaron, alguna pocheada se mandó. Seguro que esa mancha ahí arriba, el charco seco, es mucho más que eso. Tal vez un mapa, un sueño. Una flecha que señala por dónde va a llegar el fin del invierno, o simplemente algunas tareas o notas de viaje. Pero seguro que algo dibujado, escrito o manchado dejó para todas las hormigas que formaban ese nosotros hermosamente grande que él palpaba, sentía y construía todos los días. Todo lo recorrido, digamos, estos 4 años, todo lo que pasó, es verdad, el destino lo elige uno. Y creo que lo que él deja es eso, la puerta abierta a elegir. Pucho te dio eso, ¿no? Pucho se dio cuenta de que yo, de que un montón de compañeros se podía vivir de otra forma y relacionarse de otra forma, no que era esto de hacer el amor. Y de cagarse de risa, de aprender a reírse, ¿no? No solo como manera de gozar uno, ¿no? No solo manera de uno de reírse y sentir que se está riendo, sino de reírse y también tener la risa como una forma de resistencia. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan tan claras, cambiamos por truenos. Ahí andará Pocho, desparramando nubes con su bicicleta, sacándose el gusto de organizar campamentos, mateadas y guisos con todos los pibes que no llegaron a conocerlo porque se murieron antes a causa del gatillo fácil, del hambre, de enfermedades curables, suicidios carcelarios, bolsitas y submarinos y otros tantos accidentes del capitalismo. Seguimos de pie y luchando. No olvidamos, no perdonamos. La lucha sigue. Con qué lindo.
hacemos, qué pensamos. Si somos obreros, curas o médicos, bajen las armas, que aquí solo hay pibes con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas. ¿Probando? Unas palabras, Claudito. Unas palabras. Claudito. Paredes de baños y cárceles.